cago, justo iba a hablar y me atraganté. Bueno, hola colegas, acá estamos en Tomb Raider. Vamos a continuar con esto, me perdí una caja de arriba, me cago. Vamos a continuar con esto, vamos por la parte 21, creo. Oh, me encontré esta cosita. Bien. Tesoro de... ¿Por qué digo FPS? Siempre me confundo GPS. Bien, agarramos esta cosa. Oh, un jabalí. He encontrado... Creo que esto es una tumba secreta. Sí, es una tumba secreta. Necesito algo más resistente. Necesito una nueva herramienta para abrir esto. Ah, me recagó. Bueno, me recagó, pero vos te vas a morir, mierda. Y por acá, cerdo. ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Muerte! ¡Muérete! No creas que has huido. No creas que has huido, mierda. ¿Dónde estás? Le doy la mina. ¡Toma! Listo. Quien diga que maté, que gasté balas al pedo por matar a un cerdo no entiende. No entiende lo que es tener hambre. Ah, que no me lo voy a comer, viste, pero bueno. Oh, encontré eso, ¿ven? Era por eso, digo nada. Wow. Bueno, me dio restos. 269, ahí hay algo. ¿Por qué te hundes? Che, pero hay un recamino para explorar, me cago. Bueno, la tumba secreta esa me cagó porque necesito una herramienta de la cual no tengo y no tengo ni idea de dónde conseguirla. Y bueno, al menos encontré esto. Si te pones a investigar el entorno, encontrás miles de cosas. Enciéndete. Listo. Uno de tres piezas escopeta encontrada. Ya te encontré eso y la del fusil también. Encontré cómo apago esta mierda. Con shift. No, apagate. Boom, a la mierda, listo. Bueno, por arriba están los que tienen la lancha. A ver por aquí, ¿qué es esto? ¡Un cangrejo! Toma. Le saqué toda la carne. Bien, vamos por aquí primero. No sé ni qué mierda y por acá. Che, ¿querés subir? Ahí está. ¿Y ahora qué? Oye, no puedo pasar ahí. No puedo subir. No. No puedo subir, me cago. Oh. Ah, ¿verdad? Esto es para llevar la lancha por algún lado. No sé, ¿qué mierda? Ah, mira, encontré otro. Bueno, no sé para qué mierda será eso, pero vamos directo a lo que tenemos que hacer. Estaba pensando en qué carajo grabar, la verdad tengo varias cosas que quiero grabar. Estaba por ir a grabarme. Estaba entre una mezcla de si continuar con esto, que ya debo estar cerca de terminarlo. Decidir a grabar Fallout New Vegas para seguir explorando el mapa. Decidir a seguir con el Bioshock Infinite, que también tengo ganas de continuarlo. O de ir a grabarme el Dead Space 2. Re indeciso en cuanto a qué grabar, así que voy a ver si hago tiempo y grabo al menos otro juego luego de esto. Y mañana grabo de otros dos. Sé que quieres que no sea tan dura con Lara, pero si lo hago es por algo. Este barco tan caro y todos los que estamos en él vamos a navegar por aguas peligrosas y desconocidas por culpa de sus teorías. Lara debe entender el peso de esa responsabilidad. Sé que la decisión ha sido tuya, pero a veces te olvidas de que no es tu hija. No permitirías a nadie más que metiese el Endurance en el Triángulo del Dragón sin tener pruebas más contundentes. Así que dime, ¿qué te ha convencido? Reconozco que es muy lista y que esta expedición tiene un gran potencial, pero no podemos ir a cualquier parte solo con grandes planes y grandes ideas. Sabes también como yo que estas cosas nunca salen como uno las había planeado. Lara todavía está verde. Si las cosas se ponen feas, alguien va a salir herido. Igual todo sale bien. Pero hasta que no estemos de vuelta en casa, con el barco cargado de tesoros, no pienso pasarle ni una a esa muchacha. A la mierda. Bueno, en sí lo que dice tiene razón, pero me está matando con lo que me está diciendo. ¿Y qué carajo es el diario este acá? Mira, 1 de 7 oficiales de Endurance. No ha llegado. ¿Qué mierda hacía el diario acá? Reyes de la negra esa mierda que ya me vio con mala cara. Reyes tenía razón, fui una estúpida. Mucha gente ha sufrido, pero haré lo que esté en mis manos para sacarlos de aquí. Lo peor es que tiene razón. Lo peor es eso, que me está matando, pero tiene razón.
Te voy a romper. Me dice botón 1 rápidamente, yo estaba apretando la E. No sé por qué me decía botón 1. Si botón 1 es disparar, o sea. ¿Qué mierda? ¿Otro más? En este lugar. Yo no. Algo que no había sentido desde que era pequeño. Cuando mi padre se enfadaba y se ponía hecho una fiera, me escondía con mi hermano y este me contaba la historia de Paña del Arrecife. De Pan. Y que sentía que el océano me llamaba. Y que idiota. Para entregarme al silencio del mar. ¿Y si era silencio, cómo te llamaba? Al ver los arrecifes que rodean esta playa, siento esa misma necesidad. Veo el pelo verde como algas de paña entre los restos del naufragio. Siento sus lágrimas en la espuma de las olas que rompen contra las rocas. Lara tiene razón. La isla está maldita. El odio que desprende no nos dejará irnos. Si sucede lo peor y mueren todos menos yo, dejaré que Paña me lleve. Mierda. Me iré nadando para encontrarme con mi hermano en las olas. Mierda, se irá nadando. Jonas es el que ese que se parece al tipo del del Far Cry 3, que no me acuerdo el nombre nunca, la puta madre. El que tiene la cresta, creo, ¿eh? Jonas seguramente pensaba que la isla estaba maldita antes de que cualquiera de nosotros. Antes de cualquiera de nosotros. Debemos encontrar la manera de sacarlo de aquí. De sacarlos de aquí. Modelos desbloqueados, sí. Los modelos y todas esas cosas lo voy a mostrar cuando acabe el display, eso ya lo había dicho. Bueno, a ver, damos una vuelta por acá a ver si encontramos otro libro de esos. ¡Otro jabalí! ¡Oh! Agarrero ya. Che, pero en serio que hay un camino enorme. Ya no sé dónde está la lancha. Voy a encontrar esto al menos. Che, ¿dónde mierda está? Mira, creo que está ahí arriba. De ahí arriba está. Eso no sirve. Ah, seguro ya me dan una herramienta nueva. ¿Será un arpón? Estoy pensando, ya, o sea, algo que tire y lo haga tirar toda la... Porque esa cosa es una de metal, o sea, la puerta. Voy a necesitar una soga pesada, supongo un arpón. ¿Cómo se cambiaba? Ahí. ¡Toma! Listo. Mejor las armas en los campamentos, sí. Vámonos. O me voy a poner en el campamento primero, así que, veamos, ¿qué hay aquí? Habilidades de equipo, a ver si puedo mejorar algo. Equipo. Nada. 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 Ay, no sé si cambiarle el traje. Cazadora, aviadora, guerrillera. Guerrillera... ¿Cuál es la guerrillera? A ver... ¡Oh! Oye, no está tan mal. Bueno, cantamos de vuelta, me voy a hacer la lancha, me puse la ropa... por defecto de vuelta, porque lo que me di cuenta es que esta se va rasgando la ropa. Como ven, se va rompiendo junto con las heridas de Lara, o sea, mientras que Lara se va golpeando y tiene más heridas, la ropa se va haciendo mierda, etc. Está rehogado el motor. Nos aprieta las dos. Sí. ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para Reyes. Ah, es el barco gigante. Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo. Me alegro de que hayas venido, Lara. Sí, no me joda. Puedes ayudar a Jonah con el montacargas. Ahora te alegra, pero cuando no estoy me tiras mierda por la espalda. Mierda. Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo. Ajá, lo que necesito justo para romper las puertas del otro lado. Quizá hay algunas en esos cordajes. Voy a ver. ¿Eh? Ten cuidado, Lara. ¿Te vas a ir a la cima del otro barco? Sí, ¿verdad? Te vas a ir allá. Voy a ver si puedo hacer que esta arma funcione. Vale, yo voy a desmontar esto y a preparar el motor para el aparato. Vale. ¿Puedo ayudar en algo? Y... Sí, no te pongas en medio. Mierda, pobrecita. ¿Todavía disparan? Hace falta limpiarlas, pero sí, funcionarán. Esperemos que no nos haga falta usarlas.
Sam, ten mucho cuidado. Lara no es la única que sabe. ¡Cuidado, Sam! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Mierda! Y no toques nada. Yo me le quedé viendo todo lo que estaban diciendo y la otra agarró la metralleta y casi manda a volar todo al carajo. Listo, vamos. Uy, ¿qué pasó? Ah, se cayó el coso ese por donde yo traté de salir saltar antes. ¿Llevaré? Sí, llevé de pedo. Vamos. A ver. Y tenemos que ir por arriba. Hasta el otro barco, me cago. ¿Qué carajo estaremos buscando? Supongo que un arpón o algo. Con una soga más de metal o alguna cosa más dura, que sea algo más pesado, no sé. Porque para romper una puerta de acero o de hierro, no sé, o sea, de metal. Wow, wow. Ok, veamos. Ay, ¿cómo carajo era esto? Cone. Sí. Uy, me encanta cuando entra así. ¿Quién coño es? ¿Qué? Ay, no. Ay, no. No lo sé, déjame pensar. La radio lleva horas sin señal. Estamos aislados, hermano. ¿Qué coño vamos a hacer? No sé, se van a morir. Cállate un momento, déjame pensar. Está pasando algo. ¿Has visto el humo que salía de la montaña? Sí, pero puede significar cualquier cosa. Iremos a la noche. Espera, ¿te parece buena idea? Igual es mejor que esperemos el próximo turno. Vamos a tener que esperar mucho tiempo. Algo no va bien, hermano. Vete preparando, salimos al anochecer. Mierda. Ajá, más que anochecer, se van a morir. Se van a morir. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde se metió? No lo veo. No lo veo. Estaba acá, no lo veo ahora. ¡Toma! Ay, hay uno más, ¿verdad? Lo tiré al carajo. Ah, no, creí que me habían descubierto. ¿Dónde mierda voy? ¿Dónde mierda? Ah, por acá. No, de costado. No sé cuánto faltará para el final, la verdad. Pero quiero darle bastante a este. Sobre todo a este y al Bioshock. Bueno, el Bioshock creo que me falta más, la verdad, no tengo idea. Porque el Bioshock es más explorar y todo. En cambio, este, por más que explore, no voy a tener, no sé, puntos nada más. ¿Qué cosa? ¿Buscas esto? ¿Buscas el ancla? Ah, qué quilombo. Ah, buscas esa cosa, ok. Armé un re quilombo. ¿Qué mierda es eso? ¿Cómo sube la experiencia? Bueno, me voy al carajo. Oh, mierda, se viene abajo. Ay, no, hay más. Se mueren. ¡Ay, le ri! ¡Oh, le di! No me acuerdo cómo se llama. Ah, gaviota ese pájaro de mierda. Toma. Vamos. ¡No! No sé cómo mierda la tiene eso. Ok. Bueno, corto tabulero ahí arriba. No, espérate, qué mierda. ¿Por qué se me está esperando ahí? Si se movió. ¿Por qué? Qué lindo el efecto. Wow, vámonos. Oye. O sea. Si la escopeta que tengo yo está mejor que esa todavía. ¿Qué pasa? Alex, ya tendría que estar aquí. Ice. Ese es Whitman. ¿Eh? ¿Para quién carajo es Whitman? Ah, el de anteojo, ¿no? Ah, no, este hijo de puta, me cago. Ese siempre trae problemas. Es
Si no hay nadie. ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. Y no estás sudando. Y es raro. No estás sudando. Estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Sí, no confío en este. Fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. Intenté avisarte. No hay tiempo para discutir. Mirad, no sé qué problema hay entre vosotros dos, y la verdad es que no me interesa. Déjame pegarle un tiro en la cabeza y su problema es solucionado. Te juro por Dios que si dices una palabra más, te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión, ¿vale? Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de motores. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. Prefiero ir por Ale antes que quedarme con este. Ese algo trama ese. Desde el principio en que no confío en ese. Desde que se entregó y que casi me viola. ¡Oh, un arco hermoso! ¡Me cago! ¡Se parece el del Crisis! ¿Y dónde mierda encontraste eso? ¡Se parece el del Crisis esa cosa! ¡Es hermoso! Lo voy a probar. Arco compuesto. Modifica el arma del arco recurvado a arco compuesto. Whoop. Modificado. Listo. Ok, a ver, habilidades. Destreza con arco. Dominio al matar al esquí. No, acá. Ya somos expertos. Destreza con arco. Apuñala con flechas a los enemigos para conseguir recompensas adicionales y desbloquear el visor con retículo. Ejecuta a los enemigos a quemarropa para conseguir más recompensas y desbloquear el visor con retícula. Remata con el fusil a los enemigos aturdidos. Pero tenés que disparar a los enemigos con la escopeta cerca para más. Creo que esa es la escopeta más fácil, che. Bueno, a la mierda. Mientras usas el arco para rematar con una flecha a los enemigos, pulsa botón cero. ¿Cuál mierda botón cero? ¿Cuál es botón cero? Sí, genial, encima. No, este F vendría a ser. ¿Será ese? Con este cambio el coso. Va, no sé cuál será el botón cero. Me voy a dar cuenta después, supongo. A ver. Equipo, ¿qué podemos mejorar? El enduro está al otro lado de los acantilados. No me digas, ya sé. Sí. Sí, ya me diste demasiadas pistas. Flechas de napalm. Las flechas de fuego parecen esparcen napalm al impactar. Mierda, vuela todo el carajo. La cuerda tensa del arco aumenta el daño de las flechas. Ese me gusta. Ok. Y no me alcanza para esto. Bueno. Vamos entonces. Aunque antes voy a guardar. Así que corto un segundo.